en la seductora Montoya dio inicio a la tradicional competencia de surf. Aquí se encuentra lo mejor de Latinoamérica. Las figuras a destacar, la del uruguayo hombre de Maldonado, Luis Marí Turria, tetracampeón uruguayo, y el argentino Martín Paceri, bicampeón latinoamericano, ambos en categoría Open. El orden de las categorías depende de las condiciones del mar, así como también los horarios. Los mejores están a correr las olas en el deporte extremo más antiguo del mundo. La primera etapa del circuito latinoamericano, el Reef Classic, que por primera vez tenemos una etapa de lalas en Uruguay, por primera vez en la historia, en 10 años de lo que es el circuito latinoamericano, y para nosotros es muy importante, y esto es como meter en un embudo toda nuestra base de buenos surfistas que tenemos, que antes de repente no iban ni la mitad a una etapa de alas. Eso va a implicar que en Mar del Plata y en las etapas de Sudamérica tengamos mucho más de los que iban hasta el año pasado. Claro, en la definición van a estar los uruguayos. Sí, yo estoy seguro que en todas las categorías, en este alas, vamos a tener finalistas uruguayos. En este. Tenemos los mejores surfistas de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Venezuela, de Costa Rica. Es un circuito latinoamericano donde hay mucho en juego, no solo los puntos sino la premiación. Hay $20,000 a repartir en premios, que eso hace que el nivel sea muy bueno. Acabo de salir de un hit, la verdad es bastante complicado, las olas no están muy buenas, pero bueno, estamos tratando de hacerlo mejor, luchándola, hay muy buenos competidores, vino gente de Venezuela, Argentina, muchos brasileños con alto nivel, y bueno, estamos acá luchándola y tratando de sumar puntos para el circuito latinoamericano y también poder conseguir algo de dinero, ya que se vienen etapas en Argentina y en Perú y se hace muy costoso también la ida hasta allá, que la verdad que hoy en día hay muy poco apoyo acá, económicamente es difícil, somos un país chico como es en todos los deportes en Uruguay y bueno, luchándola siempre para tratar de conseguir resultados.